La deferencia de atendernos el economista, el licenciado Aldo Abraham, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, Mario, saluda, gracias por atendernos. Buenas noches, es un gusto para mí. Bueno, Aldo, te tiro algunos titulitos. Hoy venimos, obviamente, mañana reunión de gobernadores, vamos a ver si hay de por medio en esta negociación la reimplantación del impuesto a las ganancias, todo indica que es así. Por otra parte, tenemos hoy un índice de ciudad que puede ser un anticipo del índice a nivel nacional, 14%, y el dólar en baja. Bueno, ¿qué hay números? Y obviamente estamos también en un momento en que está cayendo la actividad económica. Vamos a ver si también los índices de inflación van disminuyendo en la medida en que sería aceptable para hacer una V corta, una U o que no sea una L. ¿En qué punto estamos? A ver, con respecto al nivel de actividad, yo diría que es probable que haya algún proceso de recuperación en el segundo trimestre con una cosecha buena, ya nadie espera una que sea récord. Acá el problema fundamental, creo yo, es entender porque estamos en una recesión ya hace muchos meses que se va profundizando, ¿no? Y la realidad es que esta recesión empieza porque la gente empezó a ver que íbamos a una crisis muy profunda, ¿sí? Incluso hace algunos meses estábamos hablando de proceso hiperinflacionario, o sea, una crisis gravísima. Y cuando vos lo que percibís en tu futuro es una crisis tan profunda, la realidad que lo que empezás a hacer es a prever para ello, ¿no? Tratar de ahorrar lo que puedas, en dólares, por supuesto, porque acá en lo que son activos locales no se puede ahorrar, más si vas a una crisis y ni hablar a una hiperinflación, eso significa que dejas de consumir, dejas de invertir, lo mismo hacen las empresas. Y todo eso significa una fuerte caída de la demanda interna. ¿Para qué va a producir alguien si del otro lado no hay a quien venderle? Conclusión, terminás en una recesión como la que estamos. ¿Era inevitable? No, y sí, es inevitable. Cuando esto no es que pase en Argentina, ¿no? Pasa en cualquier país en el cual los ciudadanos perciban la posibilidad de una crisis. Tienden a prever tener recursos para poder soportarla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, y que la pasen lo menos mal posible su familia, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo se resuelve una crisis, no? Haciendo que la gente que tiene capacidad de gastar y no lo hace por miedo, empiece a ver mejor el futuro. Es cierto que ninguna recuperación económica de ningún lado del mundo sea sostenible, ¿no? Se inicia con los desempleados ni con la gente pobre. La gente que no puede gastar no puede iniciar una recuperación, pero sí la gente que está con miedo y por eso no consume o no invierte, lo mismo que las empresas. Y para eso lo que tiene que hacer nuestra dirigencia política, que es lo que espero que empiece a hacer a partir de mañana, es darle a la gente las señales que son necesarias para que empiece a confiar que el cambio de rumbo que se votó en el 19 de noviembre por la mayoría de los electores va a ser una realidad. Certidumbre. Hasta ahora, la verdad es que en ese sentido nuestra dirigencia política ha sido un fracaso, ¿no? Y por más que tengamos una recuperación económica por una buena cosecha, no va a ser lo que podría ser esa B corta que vos decís y comentabas hace un rato. O sea, acá hay una materia que está pendiente y que tiene que ver con la aprobación de leyes, porque lo que creó el rumbo en el cual íbamos al precipicio fueron leyes. O sea que acá hay que cambiar leyes y en vez de andar favoreciendo o defendiendo intereses de corporaciones, hay que empezar a defender los intereses del conjunto de los argentinos, y esa es la realidad. Después tenemos la otra. Sí. Pregúntame. No, del punto de vista técnico, Aldo, porque creo que incluso ha trascendido que en las últimas horas el ministro de Economía le ha dicho a un grupo de empresarios que no
prevé un nuevo ajuste del tipo de cambio. De todos modos, no se está registrando un retraso del tipo de cambio, o sea, da la sensación que hay como dos anclajes en este momento. Uno, la reducción del déficit, y por otra parte, un anclaje cambiario para tratar de contener a los precios. Lo que hay es un anclaje de la parte fiscal que lo que pretende es sostener el valor de nuestra moneda, básicamente, y eso podría alguien interpretarlo como un anclaje cambiario. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad no es que estamos teniendo un retraso en el tipo de cambio. Ajá. Cuando vos destruís el valor de una moneda, ¿sí?, como la destruimos nosotros, sí, cualquiera, ¿sí?, en el mundo, lo que vas a ver inmediatamente es que se refleja esa caída en el poder adquisitivo de la moneda en sus mercados cambiarios, ¿no? Obviamente acá lo vas a ver en los tipos de cambio libre. Claro. Y eso es lo que vimos durante la gestión de Sergio Massa y Alberto Fernández, ¿no? Pero para que se refleje en los precios del resto de la economía, sí, a los otros bienes y servicios, pasa mucho tiempo. En una economía confiable, en la cual la gente cree en su moneda, puede llegar a pasar un año y medio, algunos hasta 2 años, ¿sí? En la Argentina no, porque en la Argentina ya tenemos una gimnasia adquirida, una experiencia para poder sobrevivir los desastres monetarios que han generado nuestros gobiernos y nuestros bancos centrales, que hacen que reaccionemos mucho más rápido. En el conjunto, en la gran mayoría de los precios de los bienes y servicios, se llega a reflejar en algo así como 4 meses. Primero muy fuerte, por eso viste subir mucho los precios un overshooting. Claro. No, y además porque es una parte más grande la que reacciona al principio, por ponerlo así, y después tiene, digamos, un subconjunto cada vez más pequeño que tiene que ir reflejando el total de esa pérdida de poder adquisitivo de la moneda, y eso va pasando los meses subsiguientes y en forma decreciente. Vos sabés lo que está viendo desaceleración, ¿no? Sí, lo que me llama la atención, ¿sabés qué es? Que justamente una administración que ha predicado, por lo menos durante la campaña, y que no lo descarta después de declaraciones sobre la posible dolarización de la economía, fíjate vos que de alguna manera en este tramo último, o por lo menos en los últimos días, está produciendo lo contrario, está produciendo un refuerzo, una revalorización del tipo de cambio del peso respecto del dólar. Es curioso, claro, y eso tiene que ver con lo que te estaba contando, porque en realidad vos lo que estuviste viendo hasta ahora en términos de suba de precios, ¿no?, del índice de precios al consumidor, es la destrucción del valor del peso del anterior gobierno. Correcto. Pero durante este gobierno el Banco Central dejó de emitir para financiar al Tesoro. Claro. Con lo cual, hoy los pesos que tenemos los argentinos son menos de 2% más de lo que teníamos cuando asumí este gobierno. O sea, no estuvimos desde el Banco Central gestando una pérdida de poder adquisitivo. Pero, ¿qué es lo que sí estuvo pasando? El otro motor de un proceso hiperinflacionario, que es lo que vivíamos antes, es la caída de la demanda de pesos por parte de la gente para protegerse de esa quita permanente del poder adquisitivo de los pesos para financiar al gobierno. Eso, en realidad, primero se frenó con las expectativas de cambio que gestó Milei, pero después, cuando apareció la política poniendo en duda ese cambio de rumbo, se volvió a reactivar. Y por eso es que el dólar pasó los 1.200 pesos, porque la gente empezó a ajustar para abajo su demanda de pesos. El punto es que nosotros ajustamos por miedo, comprando dólares con pesos, para abajo nuestra demanda de pesos. Pero los pesos se mantuvieron igual y los precios subieron un montón. Y de golpe vos te encontraste con que, no sé, vos querrías tener en el bolsillo, no sé, 4 o 2 pasajes de taxi por si pasa algo, y en el bolsillo. De golpe los precios del taxi subieron al triple. ¿No? Entonces vos ahora necesitas 3 veces más pesos. ¿No? Y eso se fue dando en los distintos meses, ¿no? Y a lo largo de estos meses. Y ahora, ¿qué vas a tener que hacer? Salir a vender tus dólares. Correcto. Para poder recuperar esos pesos. Y por eso ves bajar justamente, está corrigiendo
el peso que se depreció demasiado, y es lo que vos dijiste. En realidad no es que el dólar hizo un overshooting, sino que el piso, los precios hicieron un overshooting. El peso hizo un undershooting. Claro, sea, no, yo dije que los precios habían hecho un overshooting, ¿eh? Sí, no, pero en un momento creo que hablando de los dos, es lo mismo igual, ¿no? Pero los precios de la economía, del dólar, no el dólar. No habías el dólar. Dicho, bueno, que había subido. Pero el dólar subió y ahora está corrigiendo. Aldo, vuelvo al principio. No varió, ¿por qué va a variar el dólar? Para cerrar, no. Vuelvo al principio. Vos decís que la clave es, a partir de mañana, es más política económica ahora. La clave a partir de mañana es que la política empiece a gestar los cambios de rumbo que son necesarios, porque eso lo que va a hacer es que la recuperación sea fuerte. Y eso va a permitir sacar un montón de gente de la pobreza, generar empleo, mejorar los ingresos de todos los argentinos mucho más rápidamente, va a fortalecer la demanda de pesos, que también lo necesitamos, para que de esa forma la inflación baje mucho más rápido, va a permitir una rápida unificación del tipo de cambio. Yo creo que justamente esta baja de la brecha es lo que va a llevar a una unificación del tipo de cambio, que se sostiene en el segundo trimestre seguro. Si hay mucho ruido político, será más al final del segundo trimestre. Si hay poco ruido político y parece que las señales son positivas, puede ser hasta en abril, te diría, ¿no? Mirá. Y eso es lo que necesitamos los argentinos, que haga nuestra dirigencia política. No pido todas, porque ya sabemos que hay algunos que no van a apoyar esto. Pero por lo menos la mayoría de nuestra dirigencia política apunte en el rumbo que le pido al electorado el 19 de noviembre. Aldo, te agradezco mucho estos minutos para con nosotros. Ha sido muy amable, como de costumbre. Muchas gracias a vos y a todos ustedes. Un gran abrazo. Ahí estaba el licenciado Aldo Abraham, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.